Horacio, bueno, me decías, herramientas, insumos reciben continuamente, pero este equipamiento que han recibido es importante. Sí, pero bueno, esas, te digo, las herramientas, tanto las herramientas como insumos, no es que lo recibimos así porque sí, sino que hay un trabajo previo Claro, exacto. de armar un plan de mejora con una fundamentación, presupuesto, justificaciones de para qué se usa, cuánto se usa, para qué alumno, si hay personas capacitadas. O sea, lleva un trabajo bastante arduo que se hace todos los años y se aprueba capaz que 2 años después. Por ejemplo, esta herramienta es de un plan del año 2015, o sea que fue presupuestado en el 2015 y se aprobó recién el año pasado, o sea que de ahí empezamos a ejecutarlo. ¿Qué pasa? Tenemos que andar otra vez pidiendo los presupuestos, buscarlo, que la empresa es muy difícil que te respete el precio porque con la inflación que hay Claro. eso es muy difícil, sé que hay que negociar, hay que pagar la diferencia. Bueno, todos esos trámites lleva un tiempo. Pero bueno, hoy por hoy lo tenemos acá, como te estaba diciendo, que se llama pantógrafo y es Pantógrafo. pantógrafo. El pantógrafo es una herramienta industrial, en realidad, pero esto es didáctico. Tiene el mismo funcionamiento, la única diferencia es que trabaja para otro tipo de materiales y con otras dimensiones, ¿no? Por ejemplo, una empresa industrial tiene un pantógrafo para cortar hierro de distintas medidas, de distintos tamaños. En cambio, nosotros lo hacemos para otro tipo de materiales, madera, acrílico, vidrio, cuero, caucho, bueno, todo tipo de materiales blandos. Y depende del material, lo corta, puede cortar o puede grabar, eso es una programación. Hago un ejemplo, a ver, una placa de un profesional que se pone en la puerta de la casa, Sí. ¿no? Sea de metal o sea de acrílico, se puede diseñar y se puede grabar, ¿eh? Eso, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Mira vos. Así que ya están trabajando los chicos en esto. Todavía los chicos recién están en periodo de prueba. Ahora a veces cuando nosotros adquirimos una máquina de estas dimensiones, sabe venir con una clase de capacitación para saber el uso, la regulación y todo. Esta vez no, ya te digo, como tuvimos que negociar el precio, porque no alcanzaba para pagarlo, bueno, tuvimos que dejar de lado la capacitación, ¿no? Porque eso venía incluido en el precio. Pero bueno, nosotros, gracias a Dios, tenemos docentes que son docentes muy comprometidos con la institución, con muchas ganas de adquirir nuevos conocimientos y bueno, se pusieron al frente de la máquina y a meterle horas de práctica, porque bueno, lleva horas de práctica para saber bien después el uso y cómo trabajarlo. En este caso, justo ahora está trabajando Giselle Rodríguez, que es profesora de lenguaje tecnológico y de dibujo técnico, porque también, si bien es una maquinaria, también tiene que tener todo lo que es programa de diseño, ¿no? De dibujo, de diseño, y después plasmarlo a la máquina que tiene la otra parte más mecánica, que es la regulación del láser, la potencia, que eso lleva otro tiempo más. Mira vos. Horacio, así que en el periodo 2018 ya los chicos van a estar trabajando a full con esta nueva maquinaria. Sí, esta máquina es parte de todas las maquinarias que tiene que utilizar un técnico electromecánico o que tiene que saber cuál es el funcionamiento o la programación. Tanto los tornos de control numérico como la impresora 3D, como este pantógrafo tienen un mecanismo muy parecido, trabaja con un microprocesador, con dos ejes que se pueden programar. Y bueno, en realidad necesitan empezar de los años inferiores con todo lo que es adquirir los conocimientos de diseño, de los programas de diseño, y después volcarlo a lo que es programación, que ya serían los años superiores. Pensar algunos años atrás en tener toda esta maquinaria y todo esto que me nombraste, realmente parecía una utopía, ¿no?
Sí, era imposible. Era imposible por los costos. Pero bueno, hace unos años que ya estos planes de mejora que son para las escuelas técnicas y agrarias, donde ya te digo, es un trabajo que lleva 6 meses para trabajarlo, para presentarlo, tiene su fruto, porque de esa forma estas escuelas que son realmente muy costosas, se puede mantener, ¿no? Se puede mantener para que un alumno adquiera los conocimientos de las últimas tecnologías, tengan los insumos necesarios para trabajar, tengan los libros de lo último que ha salido en tecnología, libros claro. técnicos, bueno, no solamente herramientas, sino insumos y la parte más didáctica o la parte más de bibliografía. Tal cual. Lito, ¿cómo vienen con el tema del segundo semáforo? El segundo semáforo está prácticamente ya programado, toda la parte de plaqueta, programación, todo, pero hubo, como los insumos son los adquiere la municipalidad, ajá. hubo una complicación con una pieza del semáforo que vino equivocada, ¿no? Vino equivocada, quiere decir que la pieza es para los semáforos que vienen, que se cuelgan, que vienen en forma de... que se cuelgan de esos postes que son curvos, ¿no? Exacto. Y bueno, y acaban a ser rectos, ¿no? Pues la municipalidad tiene, en vista de que vas, los semáforos que van a estar en América van a ser todos rectos, por un tema de visual o que ellos ya han estudiado. Entonces, bueno, vino una pieza que es equivocada, entonces por eso no se puede terminar de armar. Pero ya está programado, ya está armado los que son los cabezales y faltaría nada más que la instalación. Hablamos del que va a ir en la esquina de Alén y San Martín. Va a ir en la escuela de Alén y San Martín, va a ser el semáforo doble como hay en otras ciudades, que va a estar en una en cada esquina. Claro. Vamos a aclarar que el semáforo que está en la escuela, perdón, el primer semáforo que está ahí en la plaza fue un semáforo en periodo de prueba que no está muy bien ubicado porque tendría que ir otro más en otra esquina. Claro, exacto. Pero bueno, fue un periodo de prueba que eso ya pasó la prueba de fuego, ¿no? Donde la gente ya sabe que es un semáforo, ya sabe que lo tienen que respetar. Más allá de la ubicación y se respeta las polémicas que tuvo y el respeto del semáforo. Seguro. Pero bueno, ahora este semáforo que se va a colocar, que es el segundo, por supuesto todo trabajado con la área de la municipalidad para saber dónde iba a ser ubicado, todo el estudio que se tuvo que hacer, bueno, ya va a estar los dos semáforos como corresponde y después se va a mejorar, por supuesto, el de la plaza. Pero yo diría que calculo que en octubre, mediados de octubre, ya estaríamos instalándolo. ¿Sabes que mucha gente dice que por ahí, cuando vos venís por la Marcos Cachao y parás en el semáforo, cuesta mirarlo desde arriba del auto? Sí, porque se tiene que estar en la y vereda. Y a la tardecita peor todavía. ¿Vos no considerás que tendría que estar en la vereda de enfrente? Digo, en la casa. Tiene que estar en la vereda de frente, en la casa de Polo. Claro, ¿no? Exacto. Para el que viene por la Marcos Cachao. Y ahí, ubicado como está, es el que viene por Rivadavia. Claro, exacto. En realidad, ¿no? Es así. Pero como, bueno, fue de prueba, hubo que tomar energía desde la plaza. No hay ninguna forma de cruzarlo a la vereda de enfrente porque no hay ninguna columna, tampoco se quería romper el asfalto para cruzar un cable. Eso fueron las complicaciones, por eso se ubicó en ese lugar. Exacto. Pero eso se va a mejorar, por supuesto. Eso ya fue la prueba, ahora se va a mejorar ese. Pero primero vamos a instalar el de la esquina de Alem y San Martín. Lito, ¿van a trabajar al mismo tiempo? Digo, ¿van a trabajar en forma conjunta o es totalmente separado, un semáforo y el otro? ¿Vos decís coordinado? Claro, exacto. Y ahí no necesita coordinación, porque no son en la misma calle. Claro. No sé a qué le llamás coordinación. No, digo, si trabajan de la misma forma y demás... Sí, va a trabajar de la misma forma y esta vez va a tener el interruptor del intermitente, ¿no? De que, por ejemplo, cuando no se va a usar va a estar el intermitente en amarillo. Ah, perfecto. Sí,
que también tuvimos esa dificultad en la plaza. La dificultad que tuvimos en la plaza, que nosotros lo hicimos con placa Arduino, que es una placa de programación, que tiene un problema de que con el tema de la tensión, ¿no? Cuando hay una modificación, por menos que sea la tensión, se desprograma. Y ese es el problema que teníamos en la plaza. Nosotros tomábamos energía del tablero de energía de ahí de la plaza y tenía muchos altibajos de tensión. Entonces se desprogramaba. Lo que tuvimos que hacer es dejarlo fijo. Mirá vos. Bueno, así que cuando llegue el repuesto que está faltando, se estará armando esto también. Sí, sí, porque bueno, recién el repuesto lo retiraron ayer, la municipalidad lo tiene que mandar a los proveedores y hacer el cambio. Acá, por ejemplo, en la escuela ya estaban armados los cabezales, falta ese repuesto que es el cabezal donde va ubicado arriba de la columna, y después hacer la instalación. La instalación también nos tenemos que poner de acuerdo con la parte, con el área de alumbrado público de la municipalidad, de dónde tomamos la atención y cómo vamos a hacer el traspaso o la comunicación de un semáforo a otro, en vía aérea, nada más. Ajá, perfecto. O sea que no se va a pasar energía de un lugar a otro de la calle. Claro, sí, tiene que estar comunicado de esa forma. Perfecto, perfecto. Bueno, Horacio, ¿y en qué otra cosa están trabajando? Bueno, estamos trabajando en varios proyectos solidarios. Estamos trabajando en algunos elementos que precisa el geriátrico de Fortino Lavarría. Ajá. Y también en proyectos que son obligatorios dentro de la escuela, de los que tienen que realizar los chicos de tercer año y de sexto año, y séptimo año, perdón, que son obligatorios, que son la presentación de evaluación de saberes y de capacidades profesionales. Eso va por proyecto, los proyectos ya se están elaborando y se van a presentar ahora a fines de septiembre. Los chicos van a estar viajando, seis chicos del séptimo año, a las Olimpiadas de Electromecánica. Son Olimpiadas que evalúan las capacidades de los egresados, eso es obligatorio. También estamos organizando y ya está casi terminado la documentación para realizar un viaje a Córdoba con todo el ciclo superior a la fábrica de aviones militares, donde se fabrica o se fabricaba el Pucará y el Pampa, y hacen, después tiene escuela de aviación, y a una fábrica de motos muy conocida de ahí de Córdoba. Y bueno, y también un grupo de esta escuela fue seleccionado para la Feria de Ciencias Provincial, que se va a estar presentando en Esteban Echeverría. Ahora se cambió la fecha, iba a ser ahora a fines de septiembre y se pasó para noviembre, así que van a estar presentando un proyecto que están haciendo en conjunto con el Archivo Histórico Municipal, que es un escáner de libros. Ajá, mirá vos. Bueno. Así que tienen por delante todavía bastante trabajo por lo que resta del año escolar. Sí, hay un montón de trabajos que incluso algunos no se van a terminar, son trabajos que van a seguir el año próximo. Así que bueno, son muchos, trabajo solidario, la recuperación de las sillas de ruedas de PAMI, y bueno, y después, más allá de eso, toda la preparación que tienen los chicos de adquirir los conocimientos de un perfil electromecánico. Tal cual. Bueno, Horacio, agradecerte mucho que nos hayas atendido. Mandarte un saludo y bueno, saludo para toda la gente de la Escuela Técnica. Bueno, gracias. Agradecerte que siempre estás presente cada vez que hay alguna novedad de cada escuela, y que siempre estás presente y nos da la publicidad. Siempre nos llamás y da publicidad a todo lo que hacen los alumnos. También invitarte, bueno, de que vengas en cualquier momento, que pases por la escuela para ver cómo trabaja la nueva máquina y cómo está avanzando todo lo que es la tecnicatura, y además también la oportunidad para la semana de la educación técnica, que es en noviembre, la semana de 15, donde se va a hacer la muestra activa que hacemos todos los años, entrega de elementos a algunas instituciones, bueno, como siempre hacemos todos los años. Ahí estaremos, sin dudas. Horacio, un abrazo, gracias.
Chao, Ricardo, un abrazo. Hasta luego. El profesor Horacio Lito Rodríguez, director de la Escuela de Educación Técnica número 1 de Rivadavia, dialogaba en vivo con nosotros en la mañana. Me dice Daniel, en otra parte, ¿en qué parte van a estar los semáforos? En Alén y San Martín. ¿Y en otra parte no? No, por ahora va a ir solamente en esa esquina. Lo que quieren priorizar, Daniel, es desde el Ejecutivo Municipal, las escuelas, la entrada y salida de los chicos de las escuelas y demás. Claro, exactamente. Después está previsto ir poniendo semáforos en distintos lugares donde haya problemas precisamente con el tránsito, para intentar que seamos un poquito más prudentes. Ojalá que esto se logre. Gran trabajo el que hacen desde la Escuela de Educación Técnica de nuestra ciudad. Y gran equipamiento el que están obteniendo. Ustedes escuchaban lo que nos decía Lito Rodríguez. 6 meses les lleva a armar el proyecto para pedir la posibilidad de poder tener este equipamiento. Bueno, felicitaciones para la gente de la Escuela Técnica.